Hola, quiero ver qué tal se ve la transmisión. No sé si me escuchan. No sé si está todo ok. No sé si me están escuchando, si se está viendo, si está todo ok, si salgo correctamente en pantalla. Así que les voy a agradecer que me den su feedback. No sé qué tan encuadrado esté. Vamos a ver. De repente, así está mejor la cosa. Les voy a agradecer que me den su feedback en este momento, por favor. En lo que esperamos que entre más gente, no sé qué tal es el audio. Estoy yendo directamente. Uy, ya me di cuenta que estoy así medio cortado. A ver, vamos a ver. Ahí. ¿Qué tal vamos? Sí, hay como 40.000 perros que hoy día se les ha dado por ladrar. Así que espero que no se filtre tanto en la transmisión de hoy. ¿Estamos bien? ¿Se escucha todo ok? Espero que me escuchen más a mí que a los perros. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en un horario tan complicado. Para hacer una ¿cómo fría en estos perros? Una transmisión al toque por Facebook Live para ustedes. Quería en esta transmisión contarles un poco todos los productos que voy a empezar a probar de manera muy rápida. Sucede que he estado de vacaciones en las últimas 2 semanas y media, entonces me desconecté mucho de mi chamba habitual y en realidad he dejado un montón de reviews por publicar. Acabo de publicar recién hace un par de días una que tenía pendiente del HTC U11, que está muy buen, es una muy buena experiencia en realidad, muy buen teléfono. Publiqué la reseña, pero me falta aún publicar el video, que ya lo tengo listo, solamente me falta subirlo. Y tengo varias reseñas pendientes por publicar también. Tengo la reseña de los Revolve y del Revolve y Revolve Plus de Bose, que son estos parlantes que fueron motivo del anterior live que tuve aquí en mi canal. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo pendientes las reseñas del Moto E4 Plus y del Z2 Play de Motorola, que es justamente el teléfono que estoy utilizando para hacer esta grabación, que también van a salir en los próximos días. Tengo también una reseña por publicar de una máquina con una de las nuevas placas Aorus de Gigabyte, que también estuvo muy buena la experiencia. Y pese a que tengo todos esos pendientes, que felizmente son cosas que ya tengo listas y que simplemente tengo que ver cuando las publico y terminar de pulirlas un poco, me han estado llegando muchos más equipos. Primero quería hablarles de este equipo, que es el Moto G5S Plus. El nombre es larguísimo. Es un nuevo teléfono de Motorola que está llegando o que ya está disponible en el mercado peruano. La presentación de este teléfono fue el día miércoles de esta semana. ¿Cuáles son las principales especificaciones de este teléfono? Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas Full HD, tiene 32 GB de almacenamiento, batería de 3000 mAh, que Moto nos ha demostrado de que funciona muy bien. Doble cámara, eso es lo importante. Este Moto G5S Plus tiene doble cámara, de esa manera esta característica llega a Motorola, por lo menos a los Motorola que están en el mercado local. Y otra cosa es que tiene por fin 3 GB de RAM, algo que estábamos pidiéndole a estos teléfonos de Motorola. En la conferencia, hablando con otros compañeros, con Gianmarco Cárdenas, particularmente de Perú Smart, estábamos haciendo la cuenta que este año ha sido particularmente muy amplio el portafolio de Motorola y en el mercado local, teniendo en cuenta que hay unos 3 o 4 teléfonos que no se han presentado, durante este año Motorola ha presentado casi 7 u 8 teléfonos, cosa que es alucinante. Es un número bien, bien, bien amplio. Y nada, de esa manera está tratando de
como que de llegar a responder a las necesidades específicas de cada usuario a nivel local, ¿no? Este es el Moto G5S Plus, sí, yo sé que su nombre es un tanto complicado. Tiene toda la misma onda de los nuevos Moto, el botón con el reconocimiento de huella en la parte delantera, y esta es su particularidad, espero que se pueda ver bien en la pantalla, que es la doble cámara, ¿no? En realidad, esto de Motorola, del diseño que le está dejando a todos sus equipos, si se dan cuenta, ahí está la doble camarita. Y nada, yo recién lo voy a empezar a probar, espero que la experiencia sea tan buena como con los otros equipos, y este es uno de los aparatos que voy a probar en los próximos días. 7 reviews, no hoy día, no hay dulce o truco. Y sí, efectivamente se siguen escuchando los perros, que no sé qué tienen, que todos los del barrio están ladrando incesantemente. Hola Heidi, ¿cómo estás? Heidi nos cuenta que tuvo un Moto G y le funcionó muy bien un año, pero luego se rayó. Es una mala suerte, de repente has tenido algún problema con la actualización del sistema operativo, que a veces pasa, y a veces hay que esperar una nueva actualización para que las cosas cambien mejor. Eso sucedió con un Moto antiguo, me parece que fue un Moto G3, me parece que cuando hubo una actualización del Android, básicamente murió. Y se tuvo que esperar hasta la siguiente versión del sistema operativo para que pudiera, digamos, ajustarse mejor las cosas, si es que mal no recuerdo. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Hola, Pati, ¿cómo estás? La doble cámara lo que hace es, sucede que Motorola tiene una tecnología de, digamos, para, en este caso Motorola, porque cada marca tiene una particularidad en las dobles cámaras. El Motorola tiene un tema del enfoque láser y todo lo demás. Y lo que hace con esta doble cámara es tratar de componer mejor las imágenes. Y de esa manera también lo que está haciendo es tratar de ofrecer lo que otras marcas ofrecen con sus doble cámaras. Por ejemplo, el desenfoque posterior. Tratar de gestionar mejor los colores, las imágenes, el brillo. Eso es lo que nos está ofreciendo el nuevo Moto G5S Plus, y espero empezar también a través de mis redes sociales a mostrarles las pruebas de cómo me está yendo con el equipo, para que justamente puedan ver qué tanto sirve o no esta doble cámara. ¿Qué más estoy probando? Esta semana estoy probando, acá tengo la caja porque el teléfono en este momento lo tiene usando mi hijo, que es el único teléfono que tenemos disponible ahorita, es este, que es el iPhone 8. Si ustedes recuerdan, hace ya varias semanas tuve la oportunidad, gracias a la gente de FEXPRESS, de probar rápidamente el iPhone 8 Plus, y la experiencia fue realmente muy buena. Pero ¿por qué tengo ahora el iPhone 8? Porque los amigos de Claro me han prestado este teléfono. Justamente para que haga las pruebas, el desempaquetamiento y todo rápido. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ya empezó la preventa, no solamente con Claro, sino también con otros operadores, pero la gente de los amigos de Claro son los que me han prestado este equipo. Y recuerden que ya empezó la preventa oficial del iPhone 8 y el iPhone 8 Plus aquí en el Perú, que se va a empezar a vender de manera formal, como les digo. Desde la próxima semana. Entonces, tengo que hacer. Acabo de grabar o de editar el unboxing final del iPhone 8. Los avances de cómo ha sido el unboxing ya lo he compartido a través de mi cuenta, perdón, de instagram.com/hablodenotas, y a través del twitter.com/hablodenotas, y a través de la fanpage, que es, bueno, donde están viendo esta transmisión. Así que también voy a estar probando este iPhone 8, que lo tengo gracias a los amigos de Claro, Perú. Otra cosa que sucedió durante la semana fue que, bueno, la semana anterior se conoció que la gente de Roku ya iba a empezar a hacer negocios aquí en el Perú, es decir, iba a traer sus productos para empezar a dar servicio a los usuarios peruanos. ¿Qué cosa es Roku? Roku es una plataforma
de streaming, de streaming de videos. Es básicamente, son dispositivos que permiten convertir, que cuentan con un sistema operativo que permiten convertir en smart tu televisor. Digamos que su competencia son competencia directa de sistemas como, por ejemplo, Chromecast de Google. ¿Okay? Recuerdan el Chromecast que tú lo conectas a través de tu televisor y de esa manera puedes empatar más rápido tu dispositivo Android con el televisor. De repente también instalar algunas aplicaciones directamente para que puedas acceder a través de tu televisor porque el Chromecast se conecta a internet a través de Wi-Fi. Bueno, Roku ya llegó al Perú formalmente. El miércoles tuve la oportunidad de conversar con dos personas de la empresa que bueno, era un call en la que estaba yo y otros periodistas. Estábamos otros periodistas y yo, perdón la burrada. En donde nos contaba un poco más con detalle cómo era el tema del negocio y qué cosa es lo que querían lograr aquí en el Perú. Y maldita sea, los perros no se callan y siguen ladrando. Ok, el tema es que están llegando al Perú con dos productos en particular, de los cuales también ya he hecho el unboxing, estoy por subirlos a mis redes, pero los avances ya los he subido a Facebook, Instagram y Twitter. Primero es el Roku Express Plus, que esto es básicamente, esta cosita de acá es el receptor que se le conecta al televisor y lo que haces es conectarlo a tu red Wi-Fi. Te viene con un control remoto que se puede convertir en un control remoto universal, de tal manera que puedas encender y apagar tu televisor, además, no solamente el aparatito, y subir y bajar el volumen del televisor. Y este aparatito conectado a tu red de Wi-Fi te va a dar acceso a la plataforma de Roku, que tiene más de 100.000, dice acá, más de 100.000 series y películas para elegir. ¿Por qué? Porque a Roku están afiliados un montón de servicios de streaming en línea. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, claro, tú no pagas por Roku, tú solamente compras el equipo y te conectas a internet. Ahora, dentro de Roku hay un montón de servicios, algunos son gratuitos y algunos son de pago. Entonces, probablemente, por ponerles un ejemplo, tú a través de Roku puedes ingresar, por ejemplo, a la app de YouTube. YouTube es gratis, no te cuesta. A través de Roku puedes entrar a la app de Netflix. Netflix sí te cuesta, tienes que pagar una membresía de Netflix para poder entrar ahí. Entonces, así encuentran un montón de canales. Este en particular, el Express Plus, la configuración dicen que es muy sencilla, te ofrece alta definición, HD en 1080p. Se puede empatar con una aplicación móvil, es decir, tú puedes bajar la aplicación en tu celular y empezar a manejar todo desde ahí y bueno, te da el acceso a miles de canales. Este tiene la posibilidad de que te puedas conectar a través de un cable HDMI que viene incluido o a través de estos cables que todos los conocen, que eso es el rojo, blanco y amarillo, que son los cables de componente de audio y video, que no te van a dar calidad de alta definición, no te van a dar HD, pero te van a permitir conectividad si es que tu televisor es un poco más antiguo y no tiene la entrada HDMI. Quiero contestar algunas preguntas que están dejando por aquí. Fernando Navarro pregunta, ¿qué operador está comercializando el Moto GS? Me parece que el Moto GS, este de acá, este Moto G5S Plus, este de acá lo está comercializando en Entel hasta el momento. Vamos a ver qué otros operadores se animan también a comercializarlos. Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Gracias por estar en la transmisión. Sí, Alfredo, Roku es exactamente como Chromecast. El tema es que es una plataforma un poco más abierta, en el sentido de que tienes un poco más de servicios disponibles. Yo les prometo que en unos cuantos días voy a hacer una transmisión en vivo para hacer una prueba con un televisor sobre cómo es que funciona Roku, de tal manera que puedan ver exactamente si es que les conviene o no tener uno de estos aparatos. Fernando pregunta si es que tengo alguna referencia del precio al que lanzarán el Moto, este G5S.
En este momento no lo recuerdo porque lo dieron. En todo caso, estate atento a mis redes porque yo les voy a dar más detalles sobre esa información. Y bueno, para continuar, no solamente está el Roku Express Plus, que es el que está disponible aquí en el Perú, sino también está este otro, que es una versión muy simpática, que es el Roku Streaming Stick Plus. ¿Ok? En apariencia, por el volumen de la caja, por los tamaños, por cómo son los dispositivos, pareciera que este es mejor que este, ¿cierto? Pero en realidad es todo lo contrario. Este solamente te da hasta alta definición, HD en 1080p. Este stick, esta barrita, efectivamente, Fernando, el Roku te convierte en una televisión convencional que tenga conexión HDMI, o en este caso HDMI o la de componentes de audio y video, los tres entradas para el blanco, amarillo y rojo. Y tenemos aquí este Roku Streaming Stick Plus, como les decía, que este en realidad es el más bravo. ¿Qué cosa te ofrece este de aquí? Permítanme un segundito, por favor. Ya estamos. Ok. ¿Qué cosa te ofrece este de aquí? Si el Express Plus te ofrecía HD, este de acá te ofrece compatibilidad con HD, con 4K e incluso con HDR. Es decir, este es más es más eficiente con respecto a las resoluciones. Tiene un rango más amplio para poder mostrarte mejor contenido en el televisor. Ahora, este, a diferencia del Express Plus, es solamente una barrita, por eso se llama Streaming Stick. Y como podrán ver, la parte de la punta es un conector HDMI macho. Entonces, aquí sí, a diferencia de este solamente funciona con televisores que tengan entrada HDMI. Igual te lo va a convertir en una Smart TV, pero sí no tiene la opción de la conexión por componente de audio y video. Igual también viene con un control remoto, viene con pilas incluidas. Para el tema de la energía, porque al igual que este receptor, este stick también necesita alimentarse de energía. Tienes dos opciones: lo puedes hacer vía USB, conectando alguna de las entradas USB del televisor, si es que tuviera, o en todo caso también conectarlo a la pared. Este para eso viene con una extensión de USB, de manera que puedas enchufarlo y darle al stick energía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, las características que tiene este Roku Streaming Stick Plus? Además de permitirte hacer streaming en alta definición, en 4K e incluso en HDR, tiene un procesador de 4 núcleos, ¿ok? Al tener la antena de manera, hacer un stick y tener la antena, digamos, externa, te ofrece hasta 4 veces más el rango de alcance de recepción, perdón, de la señal de Wi-Fi. Igual tiene el control con el botón para inicio rápido de canales. Y sobre todo es portátil. Es decir, tú puedes llevarte el stick, te vas de viaje y de repente estás en un hotel y tú estás suscrito a algunos canales que están dentro, algunos canales o aplicaciones que están en la plataforma de Roku. Por ejemplo, tú te vas a un hotel, por ejemplo, viajas a Estados Unidos, donde sabes que funciona Roku, o en México, o en algún otro país de Latinoamérica donde ya funciona Roku. Entonces, tú lo que vas a hacer es llevarte tu Roku, estás en el hotel, lo conectas a tu HDMI y vas a ver todos los canales a los que estás suscrito, o en todo caso vas a acceder a aquellos canales gratuitos a los que estás acostumbrado a ver. Entonces, está en realidad muy interesante. Entre los canales que aquí se anuncian como disponibles, está, bueno, Netflix, YouTube, Claro Videos, Happy Kids TV, Deezer, Drama Fever, Crunchyroll, el canal de la WWE, Estrella TV, el canal de la Major League de Béisbol, Google Play, Vivo Plus, Tuning, UFC, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, eso no es todo lo que tenemos hasta
hasta ahora. Voy a ver que sí que están llegando algunos comentarios más. Hola, ya Marco, ¿cómo estás? Hola, mi Luca, ¿cómo estás? Gracias por estar en la transmisión. Mira, lo de Fernando, lo de Roku recién acaba de llegar. Como te digo, la semana pasada recién se ha anunciado la disponibilidad y recién están tratando de comunicar un poco más la cosa. Podrás ver que muchos de los chicos que nos movemos dentro del ambiente este tecnológico ya están empezando a informar sobre el tema. Me parece que lo venden en algunas tiendas por departamento, los venden en Iraoka. Me parece que lo van a vender en algunas tiendas por departamento también. Son más o menos, en Estados Unidos lo venden de la misma manera, no lo venden en establecimientos exclusivos. Por ejemplo, estos Roku tú los podías, y otros, porque hay otro modelo más que es el de Deco, de repente tú lo podías, las versiones anteriores podrías conseguirlas pues en Compupalas o alguna de esas galerías, pero han decidido venderlo en el Perú en el retail, que es el mismo canal de ventas que tienen en Estados Unidos. Entonces tú lo consigues en cualquier tienda por departamento o en este caso una tienda como Iraoka, etcétera, etcétera. Lo chévere de Roku, lo chévere de estos productos es que va a tener servicio técnico local, va a tener un número local al cual tú puedes llamar si tienes algún problema de configuración, algún problema con los aparatos, cualquier problema te lo van a poder solucionar. Si tienes algún problema técnico, también va a haber personal especializado que va a poder atender tu problema. Entonces me parece muy chévere que no solamente estén lanzando este nuevo servicio, sino que también haya la disponibilidad de gente que esté dispuesta a atender cualquier problema desde el punto de vista del servicio técnico con respecto a Roku. Los precios no los conozco en este momento, discúlpenme, pero yo soy muy malo para esas cosas. Pero me parece que alguno de estos dos está alrededor de los 300 soles o algo por el estilo. Igual, esténse atentos a mis redes porque yo les prometo que voy a compartir por ahí esa información adicional. Y algo que algo que me está vacilando mucho es que he tenido, ustedes, bueno, estuve de viaje, estuve de vacaciones familiares en realidad en las últimas semanas, y justo la última semana de mis vacaciones coincidió con el lanzamiento del Mate 10 y Mate 10 Pro en Alemania. La gente de Huawei, mis amigos de Huawei, habían gentilmente pensado en mí para formar parte del grupo de peruanos en la delegación, pero como estaba de vacaciones no pude asistir. Entonces tuve que seguir como el resto de ustedes la presentación por internet, a través de los diversos canales. Pero una cosa interesante que hubo fue que a los asistentes, como era de esperarse, pues se les dio un teléfono para que pudieran hacer las pruebas, etcétera, etcétera. De eso yo me perdí porque, bueno, hasta que llegue el Mate 10 y el Mate 10 Pro al Perú van a pasar todavía algunas semanas, y mientras hay algunas disponibilidades para poder hacer las primeras pruebas, también van a pasar algunas semanas. Pero felizmente pude conseguirme esto. Así es, no he asaltado a nadie. Lo que pasa es que una persona conocida que formó parte de la gente que fue a Alemania a la presentación ha tenido a bien prestarme por unos días, con mucho cuidado y cariño, el equipo que le dieron para hacer sus pruebas. Entonces, de esa manera, yo he podido hacer ya el respectivo video de unboxing, que también ya va a estar pronto completo en mis redes para que ustedes lo puedan ver, y para empezar a hacer también las pruebas, las rápidas pruebas que tengo que hacer con este equipo, porque lo tengo que devolver. Pero aquí está, fíjense, este es el Mate 10 Pro o el Mate 10 Pro, como quieras decirle. Si se dan cuenta, y espero también hacer un video al respecto, porque yo tengo el Mate 9, voy a hacer la comparativa. Si se dan cuenta, ha mejorado mucho el diseño, ¿no? Sin salirse de sus líneas tradicionales, Huawei ha
mejorado mucho el diseño, ha reducido un poco más aún los bordes, el acabado del equipo es, se nota súper premium, no pesa nada pese a su tamaño. Un tema que tenían los Mate era que solían ser muy gruesos y pesados y grandotes, y este en realidad no es nada de eso, no es ni pesado, ni grandote, ni tosco, sino es un teléfono muy bonito, queda muy bien a la mano, se siente robusto pese a que es ligero, y le han dado en cuanto al diseño un toque distintivo que está muy chévere, que no sé si lo van a poder ver, que es el de la doble cámara trasera. Han cambiado completamente el diseño que habíamos visto en, por ejemplo, en el Mate 9, que también tiene cámara doble trasera, pero fíjense, la manera en que lo están poniendo le da mucho más realce y lo hace mucho más atractivo a la mirada. Así que estuve haciendo unas pruebas muy rapiditas, así nomás al paso, sin mucha cosa o sin mucho detalle el día de ayer. Y en realidad la cámara se ve muy bien. La pantalla, como podrán darse cuenta, está muy brillante. Entonces, y la cámara se ve mucho mejor. Vamos a ver si se ve. Obviamente no se va a poder ver a través de la pantalla, pero en vivo, como les digo, se nota mucha mejora en la pantalla y mucha mejora en la cámara. Entonces también voy a aprovechar rápidamente a hacer las pruebas y la reseña del Mate 10 Pro, que promete ser uno de los mejores teléfonos del año. Entonces, nada, discúlpenme por haberme demorado tanto en contarles todo esto. Esto era un poco lo que yo quería mostrarles, para compartir con ustedes qué cosa es lo que voy a estar compartiendo a través de las redes en los siguientes días. Me quedan un montón de reseñas pendientes por publicar y las nuevas que también las voy a publicar rápidamente. En el canal de YouTube ya está también un video de la nueva tienda de Bose en Miraflores, que les recomiendo que los vean. Es una tienda que está en la cuadra 3, me parece, de Pardo, frente al Starbucks. Es una tienda chiquita, es una tienda muy bacán. ¿Cuál es la novedad ahí? Que es una tienda, yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos en las últimas semanas y justo me crucé con varias tiendas de Bose, y en realidad tiene toda la onda y el estilo de las tiendas de Estados Unidos, que eso es lo que está buscando la empresa. Tú puedes probar los equipos, puedes empatarlos con tus dispositivos, hacer las pruebas de qué tal suene, qué tan rápido es configurarlos, qué tan bien funcionan las aplicaciones, si se adecúa a tu sistema operativo, y qué tan fácil es manipular todos los equipos, además de hacer pruebas en vivo. En realidad, hay equipos que están muy, muy chéveres, hay equipos que están que son muy, muy versátiles, que conversan entre todos. En realidad es una bonita experiencia, y si se pueden dar una vuelta por ahí, yo les aseguro que no se van a arrepentir, porque si te gusta el audio, el buen audio, vas a encontrar ahí cosas muy interesantes que probablemente puedas considerar en algún momento para adquirir. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en este video. Recuerden seguirme en las redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram y en YouTube como Blog de Notas, en Facebook, como ya bien lo saben, me van a encontrar como en facebook.com/blogdenotas.pe. A través de todos esos canales yo voy a ir compartiendo cositas que vaya haciendo con todos estos equipos. Estén atentos porque, como les dije, voy a procurar durante la próxima semana hacer otro en vivo para mostrarles una prueba en tiempo real de cómo funcionan este tema del Roku. Espero que me salga bien. Y recuerden que dentro de este fanpage hay un grupo que se llama Todo Tecno, Blog de Notas, que es específicamente para la gente que realmente sea apasionada por la tecnología. Digamos, ahí la idea es que entre todos conversemos sobre temas un poquito más en detalle, más técnicos, y nos podamos dar la mano ante cualquier necesidad, solo para fanáticos de los gadgets, pero realmente fanáticos de los gadgets. Así que si tú eres uno de ellos, solicita tu ingreso al grupo y
Bueno, por ahí también estamos compartiendo algunas cositas más. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Gracias por regalarme algunos minutos. ¿Cuántos van? Ya va como media hora. Por regalarme media hora de tu noche de sábado. Espero poder contar pronto con lo necesario para poder establecer un día fijo a la semana y un horario también fijo a la semana para poder hacer los streamings en una mejor condición, con un mejor sonido, con un mejor video y no con el coro de perros que tengo al costado, y poder compartir información de interés contigo. Muchísimas gracias. Si no le has dado me gusta a la página de Facebook, por favor, dale me gusta y comparte la información que consideres que sea atractiva para ti. Esos me gusta me ayudan mucho para la chamba que voy haciendo. Si no estás suscrito al canal de YouTube, por favor, también suscríbete. youtube.com/blogdenotas, ahí vas a encontrar un montón de información. Probablemente alguito te va a interesar. Y no te olvides seguirme también, en, como les dije, en mis cuentas de Twitter e Instagram. En las dos estoy como @blogdenotas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Chau.